Sí que te digo, y os lo juro, o sea, es mucho más fácil jugar en plata que jugar en el LOS basura que estaba antes, tío. Literalmente llevaba estaqueado en hierro, en bronce tal, o sea, pero muchísimo tiempo, ¿eh? Pero vamos, que ya para salir de hierro fue de locos, ¿eh? Pero es muy de locos. Ha sido pasar de bronce a plata, coño, he durado en plata un día. Plata 4, perdón. Ha sido todo para arriba. La gente... ¡Dale, perro! Ahí va, coño, he ido para atrás. No me lo creo, no me lo creo. Cabrón, pero ayúdame. Ayúdame, hijo puta. No me lo creo, vamos. No me lo creo. Es que no me lo de mi equipo no me lo creo. Te digo en serio, ¿eh? No me lo voy a creer lo de mi equipo. La de mi equipo no me va a creer. Esa Irelia, literalmente, en plan, Irelia, hija de la grandísima chingada de tu madre, me está persiguiendo uno para uno y estás huyendo conmigo. Va full vida, full maná. ¿Quieres hacer putamente algo anormal? Pues nada, chico. Lo dicho, o sea, hay gente que literalmente no tiene. No tiene nada, eso. No tiene como. Está vacío por dentro, tío. ¿Quieres meterle? Dime, si le hubiera metido un básico, lo hubiera matado. Pero tal cual, ¿eh? Esa, pégame bien fuerte ahí, como te gusta a ti. ¡Arre! Esa es buena, mijito. ¿Me ha pegado? Ah, no, vale, vale. El timo tiene que estar... Ah, está ahí arriba, vale. Está a morir igualmente. Debería morir por el esto, ¿no? No. Vale, no ha muerto por el canto duro, tú. Pero le he tirado. Muy falso, ¿no, gente? Le he tirado el prender. No ha muerto ahí en el puto prender. Hostia, le he dado a mi gente. My bad. Aquí my bad. No sé, no me he visto lo tocado que estaba. Nada, estaba el tonto este aquí. Can you perma gank bot? Y vamos a morir igualmente. Le he dicho al Lee Sin que se puede directamente permagankear bot, porque es donde está todo el rato el timo. Si nos hace caso, pues intentaremos. O sea, igual se puede hacer algo. El destino es manipulable. Si no nos hace caso, pues que se despida de Bosley. No hate, este texto de jugar a R6, hay que poner el título. Es facilito, ¿eh? O sea, como no hate. Para que tú escuches para otro momento. No puedo liderar si dejo que los tontos tropiecen delante de mí. ¿Dónde el coño va? Si va a ir el notas este para arriba, por toda la cara. Susurra en las sombras, aunque pocos pueden oírla. Vale. A ver, estará el metido el puto timo. Es que de momento no puedo ponerlo a jugar hasta dentro de un ratillo. No puedo darle, ¿verdad? No puedo darle. Bueno, es que no voy a decirle nada, o sea, este tío le estoy diciendo literalmente que permaganque bot porque está todo el puto rato el timo y que estamos free loose, pues amigo, pues si no hace nada, pues adelante. Luego vas a tener la, literalmente la boss lane que te va a reventar ella solita.
Porque eres mi retrasado. Me he quedado otra kill más. Te digo en serio, o sea, o se pone a gankear bot o no se puede hacer nada, me refiero. Va ganando, esta va bien con respecto al otro con el tema farming. Plan, tío, ¿qué estás haciendo si no estás gankeando directamente ninguna línea? Plan, ¿qué estás? No sé, no entiendo qué estás haciendo. Esto ya, eso sí que es no hate, ¿sabes? Mira, el Timo, últimamente está pusiendo todas las líneas. A ver si ves al Timo, en ninguna. O sea, a ver si ves el Alice en la nuestra, en ninguna. No, tío, este no se entera de vainas, tío. No se entera de pollas el Ziggs este. No, digo, no se entera de pollas, ¿eh? Lo digo en serio. Ve las pollas venir, pero vamos, se las come de doblar. Que sí, amigo, que sí. Cero visión de nada. Ya estoy tilteado, gente. Lo siento mucho. O sea, en el momento que le pido al jungla que literalmente no está haciendo nada. No está haciendo nada. Que haga algo y no lo hace, me cabrea. Sí, ya está, estamos lo sé. Dale, dale, perro. ¿Vale? No voy a... No sé si va a llegar, ¿eh? ¿Vale? ¿Llego? Menos mal. Estaba un pixel. No quería tirar la R, o sea, no quería explotarla, no quería detonarla. Mira que viene este. Porque le íbamos a liar si no. Porque entonces sí que voy a perder todo el rango. Vale. Vendrá ahora sí que sí este, por favor. No sé, me cagan ya sus putos muertos, la verdad. Tú y yo. Vale, menos mal, va a venir. Nada, que se va otra vez para darle a normal. Plan, chico, ¿cuánto más tiempo quieres? Necesitas. Vamos ya, me quieres puto ayudar, tío. Es que me parece de locos. Va a pegar una inteada el cabrón este, pero de cuidado, te digo en serio. No, y muero. Lo de este tío no tiene puto nombre. Madre mía, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué me han puesto un tío que literalmente tiene una mano? Pues si el que no tiene una mano soy yo, pero el mío es demoníaca. GG, sí. Dios santo, tío. 2 horas haciendo aquí tiempo para que vengan a normal y se queden los putos arbustos cuando saben que tienen visión perfectamente. Nada, pues GG, amigo. Nah, no quería gastar ahí la R, gente. Era literalmente morir para nada. Porque este tío ya me tenía puesto el... Me había tirado el prender. Y toda esa puta mierda. Es tontería. Voy a quitar otra puta jungla, sorry, pero evidentemente voy a quitar toda la jungla tonta este. Lo que no estoy farmeando yo lo voy a farmear con la jungla suya. Dime que lo matas, perro. Nada, lo voy a matarlo porque este tío es más malo que la mecha que te parió. Puta madre, me parió. Dios. Uno cada uno, ¿verdad? Sí. Se ha ido, ese se ha ido.
Vaya, ya. No puedo hacer mucho. ¡Muere el perro! ¡Ay! Me faltaba tirar la Q que estaba en cooldown, gente. Qué pena, hubiera muerto el tonto. Lo del Lee Sin me parece de locos, ¿eh? Yo creo que no sabe utilizar literalmente el personaje. En plan, no sabe cómo tirar las habilidades o cómo hacer para saltar encima las cosas ni nada. Pero, digo en serio, ¿eh? O sea, no joke. O sea, esto de aquí literalmente ha sido... ¡Wow! O sea, está viendo cómo huye. Viene el tío aquí. Sabe que está yendo por aquí porque es lógico. Y lo tira directamente de frente. Literalmente no lo da a nadie. Se lo ha dado a la pared esta, tú. La ha roto entera. Vale, así que en principio... A ver, podríamos matarlo. Te digo, como tal podemos matarlos. E incluso uno versus dos lo puedo cargar, ¿eh? Nada, pero este tío no me va a seguir, ¿verdad? No. Vale, el Timo y el Pike está allá abajo, perfecto. Se puede leer el futuro en las líneas de batalla. Siempre que se sepa leer. Vale, ahora como tal sí que podría. Y si viene el atontado este, vale, va a venir también el Timo. ¿Tiene ulti el mío? No. Aquí no hay problema. Vale, lo que no puede hacer el tío es... Vale, no pasa, no pasa. Vale, en principio debería matar a esto. No, están cuatro, vale. Igualmente se podría morir. Vale, buenísimo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Te voy a meter así, voy a meter así. Vale, no pasa nada. Hija de puta, vámonos. Va a tocarme los huevos al manquito. Tócame la poronga, pero por abajo. Tenía zonas todavía, o sea que tenía ahí todavía matraca. Vale, pues a tope. No preocupaos, y te digo, iba muy mal porque para haberlos matado y tal, en plan, no sé qué coño ha pasado, ¿eh? Bueno, tiene que haber sido por esta vaina. Por el cosecha, he metido mucho daño y no sé muy bien por qué. Hijo de puta. No tengo que hacer nada. Directamente ha muerto. Ha muerto por el... O sea, ha muerto por el Timo. Porque me ha puesto mierda. Ha puesto eso. Hemos sacado mucho oro igualmente de ahí, gente. No, y la penta no. Porque el Nasu estaba tomado por culo. Literalmente he muerto por la puta mina del Timo, tú. Que ya me dirás, joder, ¿no ha podido pasar literalmente un puto minion por aquí para romperla? Pues no, la verdad no. No pasa por ahí. Bueno, yo como tal... Bueno, ahora sí que daba oro porque he hecho lo de antes. He dado sazón al Pike. Vale, bueno, a ver si le iba picando toda la boca. Y tenía todo un cooldown como tal. Solo tenía la cuila, eh. ¿Le hiciste haciendo algo? Nada, ¿verdad? No. 1-2-2. Parece súper el chaval. Sí, tal cual, yo creo que ha sido eso. Dice, la cosecha, el tema de que hayan... Qué bueno, comenté eso. El tema de que estén perdiendo tantísimo todo con los gankeos. Están perdiendo mucho tiempo, bueno. Ve, si tiene toda razón el tío este. Y Lee Sin, bueno, farmeando... Farming, claro, pues eso. De chilling, farmeando. Y se vaquea. Pero no te vaques, tío, no te vaques. Necesitamos hacer putamente algo. No puede ser normal que directamente llegues hasta aquí y te vayas para puta base. No das oro a ninguno, Cis, que eres lamentable, tío. ¿Qué coño haces? Lo he reventado, tú. No me lo creo. Ven aquí, perro. Ah, tontito. La victoria aguarda.
¡Ay, va! ¡Qué buena la ha hecho, tío! La ha hecho muy buena. No sé, no sé qué hace esa mira. La mataba también. ¿Habéis dado cuenta que he one-shoteado a Yasuo? Es de putos locos, ¿eh? Literalmente, si hubiera estado el Ziggs conmigo, en vez de haberse ido a tomar literalmente semen humano y de burra a la vez, hubiéramos hecho, podido hacer algo. Te lo digo en serio, ¿eh? Pero como es un puto atontado y literalmente lo que hace es vender a la gente, pues pasa lo que pasa. Pero voy muy fuerte, en verdad. Uno, tres, tío. Es uno, tres. Que no ha hecho ningún puto ganqueo, tú. Ya están todos huyendo. En plan, ¿para qué cojones hacéis nada si sabéis que van a venir? Que literalmente tenéis el poder de una habichuela. Vale, buena. Me va a dejar vendido, efectivamente, yo solito. Vale, tío. Mira esto, mira esto, mira esto. Están huyendo, están todos huyendo. No saben qué hacer, gente, exactamente. No saben qué hacer. No tiene sentido, o sea, en el momento que alguien empieza con el engage, no sé cómo se dice en español, supone que todos tienen que ir. Lo que no puede ser es que literalmente estoy metido aquí, cuatro tíos pegándome y este tío aquí. Hola, ¿es ya? Es que no he escuchado la trompeta. ¿Salimos ya o ya? Tío. No, me deja morir, pero vas a esperar de gente que no tiene. En fin. No tiene sentido que un puto super vaya 9-9 y luego tengamos aquí al ADC que vaya 3-9, el este 1-4. No tiene punto sentido, vamos. No sé, no, algo falla aquí. Y no es que haya robar kills, la verdad. O sea, en fin, no me jodería robar kills. Para robar las primero tendrían que pegarles ellos algo. De loco. Bueno, igualmente, también te digo que he entrado sin R, he entrado sin Zonia, he entrado sin nada. Plan, he entrado con lo básico. Igualmente, yo esperaba que mi equipo hiciera algo. ¿Por qué? Porque estaban ahí bastante, pues, en fin. You know, pero bueno, no pasa nada. No voy a poder darle. Y lo, fíjate, la semilla que abajo la hubiera matado si hubiera sabido que ella se puede saltar y todo, hacer toda esa mierda. Pero es un personaje que literalmente no controlo ni sé qué coño hace. Aquí deberíamos empezar a hacer algo. Es decir, ahora mismo estamos perdiendo. Yendo para abajo estamos perdiendo tiempo y nada, estamos perdiendo tiempo. Voy a quitarle a este eso, la verdad. Ahora mismo, en este es totalmente useless. El. O sea, ¿cuál es totalmente useless? En cualquiera de ellos. Nah, si es que lo tira todo como el culo, tío. Tira todo como el puto culo, tío. Estoy en serio. El urgo, turco, 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 turco. Se ha metido el solo. Voy para allá, voy para allá. No tengo flash para poder hacer mucho aquí. Vámonos, voy a curar bastante con esta mierda. Esto reviento, 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 esto. Ese debería matarlo a ellos, vale. Oh, no me ha dado tiempo a tirar el W, el Zonia, gente. Vale, ¿han matado a cuántos? A dos. Debería haber muerto más, pero bueno. Vale, venga, bien, buena. El de sí mientras por ahí, ¿no? Sí, ya está. Venga, amigo. ¿A qué no me pillas? Ahora voy yo. Buena esa, Lee Sin, bro, muy buena. Buena esa. Ay, Dios santo. Wow. Wow, lo que se cura. Wow. Wow, 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 wow. Pues GG. GG. Qué bonito. No, voy a ir todo el rato con el Urgot. Urgot, play with me. A este se pira porque sabe que lo reviento. Le pega antes no guanchotea que no creo, tatu.
Van a hacer esto. Míralo. ¡Me cago en su puta madre! ¡Muere, hijo de puta! ¡Muérete! ¡Pum! Mira, me va a faltar la puta mierda de esto. Voy a moverme, porque al final me va a matar la mierda esa. Voy a quedarme aquí, totalmente quieto. Puta madre, tío. Pero, ¿sabes qué? A ver, no me he llevado el varón. También te digo una cosa. Pero mira lo que me curo, gente. 48,5 por segundo. De putos locos, eh. Que te digo, que no me he llevado el varón, pero igualmente me los he fusteado a todos. Es decir, ¿solo han llevado ellos? Sí, pero ¿cuál es el que ahora mismo solo lo tiene? Creo que es el Pike el único que lo tiene. O el Timo, no lo sé, porque los otros cuatro lo han perdido. Así me voy igualmente. No sé la pinta, te digo, no sé la pinta porque se han ido, ¿eh? Es que pego mucho. Pero es bestia lo que pego. Así tengo ya esto. Voy a ver cuánto esto. ¿Se ve aquí? Ah, no me deja verlo. Tiene que jugar conmigo, si no van a puto liarla. Porque no me sale como antes, gente. Ahora, what the fuck. Pega mucho. Vale, venga, coño. Esta va a ser remontada, gente, te lo digo. Aquí se viene el comeback. ¿Qué coño está pasando? Se me queda juego, tú. Un segundo. No. Me cago en su puta madre, tío. My puto bad. No tenía esto. Me quedaban 2 segundos, gente. Me iba a meter con ese. Nada, fallo mío aquí. A ver que me hay bad. Ah, para esto tiene que ser fuera de la tienda. Vale, vale. Vale, vale, si no te lo pone por aquí. Nada, pero aquí me iba a hacer, o sea, pero totalmente. Aquí es su culpa mía 100%. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Claro, es que también tiene una cosa. Están todos acercando. Lo que va a pasar es a Elisin. Tú no te puto acerques porque vales a Torresno. Vale, no pasa nada, Lee Sin, vete, 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 tú vete, 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 vete. Esa es, tú no pasa nada, tú vete. Como si no estuviera Lee Sin, tú como si no jugaras con ellos. Porque literalmente vas a fedear nada más que eso. Vale, gente, ahí me iba a hacer, pero te digo. Pensaba que. Y no es coño, vale, pensaba que, digo, si metemos un poco de presión, digo, no pasa nada. Porque se van a chantar, ¿por qué? Porque me los puedo smurfear y ellos lo saben. Pero nada, si mi compañero el Zig se va, pues es obvio que se van a quedar ahí, ¿sabes? Vale, vámonos, coño, vámonos. Upa. Bueno, la comida no pasa nada, bro. Esto me va a llevar, pero como un titán, te digo. No me voy a quitar, hijo puta, que voy aquí. Vamos, me jodería. Opa, opa, opa. Uf, no me lleva ni un taller de milagro, tú. ¿Quién es este? Vamos a darle este que se... Vete, vete, perro, vete, vete, que te van a matar. ¿Cuánto va este? 134, vale. El Zig probando campeón. Yo creo que, te digo yo, es que tampoco sé muy bien lo que hace, pero es que tampoco creo que haya absolutamente nada para hacer nada. Te digo, o sea, creo que no está haciendo absolutamente nada. 3, 10, 11, que parece el support, ¿sabes? Que no me jodas. Eso sería más ayuda que yo. Debería base, por lo menos para el tema de los pinks. Quita mucha vida, claro. Me va 10-2, pues no me da esto. Es que literalmente quita media vida el cabrón, ¿eh? Vale. Me ha perdido de vista, ¿verdad? Sí, seguramente se ha quedado para quieto o lo que sea. Mierda. Vale, esquivadita. Vale, vámonos. Este... Uy, va, cabrón. ¿Cómo la has tirado la puta ulti, tío? Ha sido el Zig que ha tirado la ulti tan mala, tú. Vale, venga, bien, vale. Buena esa ahí. El Zig se tira la ulti, pero la tira como el culo, tío. Es la primera vez que el Zig juega Zig como tal. O sea, está probando el campeón en serio aquí. Pues voy a vender aquí esto y vamos a meternos un... Sí, 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 pero tal cual, ¿eh? Vamos a meternos un Rabadon.
Pues como un titán, la verdad. Así te lo digo. Pero tal cual. Pero ¿cómo que os remontan? Pero si íbamos perdiendo de paliza. ¿Será que vamos a remontarle? Que es diferente. Os remontan, dice. Ojalá. Pero eso significa que estamos ganando. Claro. Dice, ¿veis su historia? Juega puro ase, Tristane, justo en tu partida. Claro, es una máquina, tío. Es que no quiero tirar esta mierda, tío. Pero voy a tener que tirar, la verdad. Vale, bien. Bueno, pues buenas dos ulti que han tirado aquí los amigos. Vale, hostia, no tengo smite, tú. Es que, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser tan pocos mis putos compañeros? En serio, ¿cómo es posible que estaban los cuatro juntos? Dos y dos, ¿vale? O sea, dos de mi equipo y dos del suyo. ¿Y cómo es posible que ellos dos estén aquí, mis aliados, y los enemigos, uno aquí y otro aquí? O sea, ¿en qué momento? Son unos putos rancios ratamunderos que han ido literalmente a dejarme vendido porque pensaban, ¡oh, cuidado que me matan! No, no quiero morir de nuevo. Que apenas voy 4-10, no vaya a ser que se me joda el KD, ¿vale, tío? Dios. Dice, Lee Sin lleva 10 minutos sin tirar la ulti. Es que no sabe cómo utilizarla. ¿Alguien puede mirar cómo se llama el tío este y decir si es la primera vez que juega con esto? Porque diría que sí. ¿Cómo es posible que todavía lleve un cronómetro a minuto 30? ¿Cómo es posible? O sea, un cronómetro. En serio. Coño, ya tendrías que tener... Yo tengo ya build completa prácticamente. Sí, de hecho ya la tengo completa. ¿Y ese flash? Nah, no tiene ni puta idea el chaval este de usarla. ¡Pumo! Hostia, lo he quitado bastante con una puta W, ¿eh? Vale, bien, vámonos, venga, vamos. Me cago en San Pito Pato. ¡Eh, tú! ¡Vale, que ha tontado! Ah, tiene que haber tirado más para adelante. ¡Eh, tú! Churupa, churupa. Vale, play together, please. Play together. Together, vamos, okay, que paso de que escribe el nuevo, la verdad. Este, yo creo, te digo en serio, yo creo que no va a utilizar este en su vida. 7 últimos días, 2 partidas con Lee, 2 victorias. Pues esta seguramente va a ser victoria para nosotros. Porque tal. Pero no gracias a ellos, eh. ¿Para qué se tira conmigo, tonte? O sea, no sé, pregunto, ¿eh? Me tiene que meter al final. ¿No tengo un puto guard aquí o qué? O sea, no voy a hacer nada, gente. Literalmente, ella se meter el R y darle literalmente a este, no puede hacer nada. Me ha metido este con una Q, ¿ves? Porque no tengo... No te pagará a guardear ahí. Y como mi equipo no puede, literalmente, este tío me mete aquí un puto guard, luego se tira a tomar por culo para afuera y se hace ahí la ronda. Esto es perdido, gente. Si es que aquí no puede, literalmente no pueden jugar sin mí. Pero tal cual, No le siento ninguno. No tiene ninguno, te digo en serio, tal cual. A ver, van a tirarse casi una más. Es que me lo tengo que me lo a los cuatro, Te digo, es que me los hago todos, ¿eh? Y no pueden hacer absolutamente nada, tú. Me encanta explicar cosas a idiotas. Pues verás ahora, tú. Vaya hostias que voy a pegar, tú. ¿Quién es el que siempre se escapa? La sé, mira, tú. Siempre hay uno que se escapa, tío. Ya llevo... ¿Cuántos cuadros que llevo? ¿Cuántas cuádruples? Mínimo 3, ¿verdad? Debería estar agradecido.
Debería empezar a hacerse esto. Venga, 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 venga. Joder, no podía haber hecho eso antes, coño. Vamos, vamos, las hazañas son más importantes que los héroes. Ok. A tope, hay que meter esto, pero vamos, como un titán. Dios, qué hostias voy a pegar, tú. Gracias, no vayáis sin Swain, gracias, gracias, gracias. Nada, uno menos. ¿No tengo esto? Vale, da igual, tengo la ulti, pasa que el combo perfecto es con esto, No pasa nada, pasa nada. Esto, mira, en serio, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Guau, es que mira esto, el daño que tengo, tío. Mira el puto daño que tengo. Dios. Es muerte pura y dura, ¡Buf! Dios. Qué puta locura, tío. Es que digo, da igual, digo, es que da igual. Digo, si se meten todos están muertos. Es que están muertos. Sí, esto ya está. Vámonos, esa es muy buena. Se ha ido el otro cabrón para allá. Vale. No puedo hacer mucho aquí. Vale, voy para allá. Vale. Cabrón está aquí. Le he matado, obviamente. Vale, muy buena, muy buena, buena. Hijo de puta, ven aquí. Este viene a morir. ¡Vámonos! Me cago en su puta madre. Muy buena, coño. Buena, Fix. Simplemente solo con esa ulti que ha tirado, ya me he dado toda la visión que quería, tú. ¡Vámonos, loco! Es que meto mucho daño, gente. Pero mucho daño, mucho daño. No sé por qué se van. Esto es literalmente para pushear todas las líneas que se puedan ya. Que son 2 horas y estuneado a todos. O sea, 2 horas ahí para que salgan ahora. Joder. Mira, 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 mira cómo me salen cosas de la cabeza. En plan, madre mía, estoy a estar toto. Por favor, esta gana ya está. Venga, vamos. Es que ya tengo. Bueno, no tengo full build. Ah, sí, tengo full build ya. ¿Qué le queda a esto? Le queda poquito tiempo. Vale, tengo ya todo. Pues directamente, podemos meter a tope. Si hacemos esta. Si hacemos esta teamfight, estoy yo y no muero porque soy un anormal y no le doy a Zonia, está hecho en principio. Pues tal cual, Eso debería estar todos conmigo. Es que están todos para allí, tío. Ese debería morir. Este va a morir. No pasa nada, caramelo. No precurarse. Igual sí que muero, sí. Sí, porque estaba yo solo. Y el Ziggs. Ah, el Ziggs ha muerto. Vale, pues aquí sé que la hemos liado. Han sido inteligentes, gente. Literalmente destrozo si están todos cerca mía, porque les chupo un montón de vida. Si van uno a uno es complicado. Al que esté dentro muere, eso es cierto, pero poco más. Mira Lee Sin. ¿Qué coño hace Lee Sin? Para un puto blog. Este está mal, lo sé. Estos pegan muchas hostias, te digo. 32 de cosecha, tú. Vale, tienen que defender aquí. Si defienden, está todo ready. Yo creo que Lee Sin no sabe utilizar la ulti. Esto está complicado. Yo creo que no sabe utilizarla, no joke. Vale, bastante bien, pero bueno, un poco innecesario. Igual para matar. Da igual, da igual. Esa le meto. Uf, le hago bastante pupa, te digo. Vale, muy buena. Esa es por fin, coño, ¿vale? Ese debería morir como una pedazo de. Ay, va. ¿Se han salvado todos? No, no puede ser posible que se han salvado. Ha sido por la ulti. Ha sido por la ulti. Ha sido por la ulti. Literalmente ha sido por la puta ulti de Lee Sin, asquerosísimo, tío. Ay, va. Ha sido por la ulti, pero 100%. 100%. Pero 100% ha sido por la ulti del este,
100%. O sea, la ulti del Lee Sin empuja para adelante, ¿verdad? Pregunta. Porque diría que ha sido el 100%. Estaban todos aquí, literalmente, a melee. Y de repente veo que ha utilizado la ulti y no hay nadie. Digo, ya está. Y como tiene literalmente cero daño yendo 1-8, pues es, en fin, ¿no? Ya me diréis. Hola, Plansky, bienvenido. What? ¿Qué me pasa a mi personaje? No iba bien, tú. Pero no lo ha usado. Yo creo que... No lo sé. A ver, yo creo que sí, porque... Sí la había usado. O sea, justo se estaba recargando. Creo que dura muy poco, ¿eh? O sea, creo que la ulti suya directamente no dura nada. O sea, solo con W, tú. Y los quemo a todos. ¿Qué es este? Nada. Bueno, habría que conterear todo, intentar conterear todos los dragones. Ha sido detrás de la E, pero había tres. O sea, se hubiera salvado solo la Samira. Puedo ir con todo, ¿eh? Esa E, vamos, coño, vamos. Este hay que matárselo aquí. Yo voy a tirar esto ya. Venga, cómeme la polla, tío. Cómeme la puta polla. Cómeme la polla, tú también. Venga, cómeme la puta polla. Lo siento mucho. Va a ser que no, crack. Ah, bueno, que no he muerto casi ninguno. Vale, vale. Perfecto. Literalmente he reventado a todo el mundo y literalmente mi equipo no ha hecho nada. Me gustaría luego ver el daño que he hecho, gente. Creo que está Bug el contador de la ulti. Yo es que lo he visto quitarse y literalmente ha sido quitarse y rellenarse de repente. Nada, pues GG. Bueno, GG. ¿Sabe qué es lo peor, gente? Me van a quitar más puntos como si... Mira, me van a quitar los mismos puntos que al Lee Sin, que literalmente no ha hecho nada. Una pena, pero bueno. Una partida interesante, cuanto menos. Ahora vamos a ver los objetos, gente. Por supuesto, vamos a ver los puntos que me han quitado y pues el daño, ¿vale?, que hemos hecho. Tenemos a Broken. No está Broken, gente. Pasa que si literalmente ha hecho un invade, le ha salido bien. Luego a minuto 2 ha ido a... Sí, se ha vallado mi puta madre. Un honor. ¡Ah! ¡Que me bajan! Perfecto, tío. ¿Qué puntos me pone? ¿Qué puntos me han puesto? O sea, descenso, pero ¿cuánto me han puesto? Mira esto, gente. Es que asco de gente. ¿Esto qué es?